Chato tuvo la valentía de dar su voz, de contar las torturas a las que había sido sometido y empezar de esa manera a poner en el punto de mira a un individuo como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Una nube de paso. Su concepción radical de la defensa de los derechos humanos, pisoteados durante los años de dictadura y transición y despreciados por la democracia que tenemos infectada al franquismo, nos convenció a todos y empezamos a preparar ilusionados querellas con la ayuda del grupo de abogados Novos de Vigo, empezando por los asesinatos de Alexandre Bóveda, Ramiro Paz y Amancio Camaño, cuyos familiares vivos firmaron la personación en la querella argentina. Hoy, siempre elevaremos a mano una cuchara por si fuera necesario excavar nuevos túneles de libertad. La memoria falaramos moitas veces de que tiñamos que, ademais de facer memoria, dar esa batalla judicial, pero Chato foi o empurrón definitivo, Chato foi o pulo, e a súa, e será, xa para sempre, a nosa loita. Porque en cada acto, como dicía tamén Rosa, en cada escrito, en cada homenaxe que faga a Iniciativa Galega pola memoria, a partir de agora estará Chato nun lugar de honra cos nosos. Como home grande e intelixente, tivo que sempre elexiu ben a xente que a rodeaba e, como non, tivo que vivir ao lado dunha muller grande e intelixente como é Xusta. A cal, por favor, lle pido que se achegue para na súa persoa facer unha homenaxe, darlle un agasallo a Chato. Siempre que venía aquí, volvía con su entusiasmo renovado por la fuerza del movimiento memorialista galego. Y volvía también contento, muy contento, por estar aquí, por estar y compartir, como él decía, con gente extraordinaria. Este homenaje a Chato es en realidad un homenaje a todas las personas que han luchado y luchan por la verdad, por la justicia y por la reparación. Porque si en algo creía Chato es precisamente en el valor de lo colectivo. Muchas gracias, enhorabuena por las jornadas y a seguir con la cuchara siempre en alto. Nos non temos medo, hoxe dende o fondo da noite.